Pero es evidente que el día de hoy tiene una significación especial, con permiso del padre Tarsicio. Después de que este pasado lunes Su Majestad el Rey anunciara su decisión de abdicar la corona de España y poner fin a su reinado. De manera que las circunstancias llevan a que mis primeras palabras sean en esta querida tierra de Navarra, uno de los solares originarios de nuestra patria española. Permitidme entonces que respete el procedimiento parlamentario iniciado y me limite a reiterar públicamente mi empeño y convicción de dedicar todas mis fuerzas, con esperanza, con ilusión, a la tarea apasionante de seguir sirviendo a los españoles, a nuestra querida España, una nación, una comunidad social y política unida, diversa, que hunde sus raíces en una historia milenaria.